Es verdad que el torneo de poder ya ha iniciado desde hace unas semanas, y sobre todo, hemos visto en cómo dos universos han desaparecido al instante después de perder. Pero, a pesar de todo, muchos, incluyéndome, estamos expectantes del inicio de esta saga, y me refiero en el manga. Ya que el manga, como nos demostró en la saga de Goku Black, sabe llevar rumbos distintos, pero con una trama similar, pero a la vez muy interesante, que si estuvieran animadas, sería más que excelente. Una de las cosas que podría relacionar es el inicio de la saga de Black Goku, que fue algo similar al del anime, pero que a la vez hizo mostrar un poco más, de lo cruel y despiadado que eran los villanos, y sobre todo, nos hacía ver un poco más, de la terrible ruina y destrucción que se había provocado en el mundo de Trunks. Además, recordemos que ciertas cosas que vimos en el tráiler de la saga, no se vieron en el anime, así que desde ahí, podemos tener esperanzas, en ver cosas diferentes, en especial, esta presentación de los dioses de la destrucción, que se ve muy interesante, el cual fue una lástima que no se haya visto en el anime. Otra cosa, que es muy posible, y que está más que dicho, es que los combates de exhibición, de seguro no se verán en el manga, pero por ahora no se puede confirmar del todo. Pero si no llegara a darse, sería interesante en ver cómo Goku intentará luchar contra el universo 11, ya que si no serán los combates de exhibición, él no sabría nada de los guerreros más fuertes. Porque desde ya, esa incógnita, será algo muy interesante de ver, en los momentos que dicha saga comience. Sobre todo, quisiera saber, si en el manga, Toppo tratará a Goku como un villano, o simplemente lo verá como un adversario más que derrotar. No puede que de todas formas, Daishinkan termine diciendo que la idea del torneo fue de Goku, y de ahí, tal como ya habíamos visto, todos tratarían a Goku como un villano, que solo quiere ver destrucción. Pero sea cual sean las cosas, que se nos muestre, toca esperar, ya que falta muy poco, para que el manga 27 se filtre. Aunque mañana de seguro, veremos unas cuantas páginas filtradas, ya que el manga completo, siempre se da a conocer, el 18 de cada mes. Ahora dime, ¿esperas el manga con ansias, o simplemente estás expectante de la saga del torneo de poder, solo en el anime? Sea cual sea la respuesta, déjamela en los comentarios. Que yo, de todas formas, trataré de informarte, sobre cada capítulo del manga. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.